Hola a todos y a todas. Esta semana vamos a hablar de qué es la salud mental, ya que el 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental. Es por esto que quiero recordarles cuál es su importancia. La salud mental incluye nuestro bienestar psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia hasta la adultez y la vejez. La salud mental es importante porque puede ayudarle a enfrentar el estrés de la vida, estar físicamente saludable, tener relaciones sanas, contribuir en forma significativa a su comunidad, trabajar productivamente, alcanzar su completo potencial. Su salud mental también es importante porque puede afectar su salud física. Por ejemplo, los trastornos mentales pueden aumentar su riesgo de problemas de salud como accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. ¿Cuáles son las señales de tener un problema de salud mental? Cuando se trata de sus emociones, puede ser difícil saber qué es normal y qué no. Pero los problemas de salud mental tienen signos de advertencia como los siguientes: cambios en sus hábitos alimenticios o de sueño, aislarse de las personas y actividades que disfruta, tener nada o poca energía, sentirse vacío o como si nada le importara, tener dolores y molestias inexplicables, sentirse impotente o sin esperanza, fumar, beber o usar drogas más de lo habitual, sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, molesto, preocupado o asustado, tener cambios de humor severos que causen problemas en sus relaciones, tener pensamientos y recuerdos que no puede sacar de su cabeza, escuchar voces o creer cosas que no son ciertas, pensar en lastimarse a sí mismo o a otros, no poder realizar tareas diarias como cuidar a sus hijos o ir al trabajo o a la escuela. Si cree que puede tener un problema de salud mental, busque ayuda de profesionales certificados en salud mental.